Buen día, hoy nos encontramos en La Punta. La Punta es un pueblo que se ha fundado en el siglo XXI. La verdad está muy pintoresco, muy lindo, pero tiene dos atractivos que me llamó muchísimo la atención y por eso vinimos a visitarlo. Que es la réplica del Cabildo, que lo tenemos por ahí, que ahora vamos a ir a visitar, y la Casa de Tucumán, que se encuentra a unos 600 metros. Lo podés hacer con vehículo o lo podés hacer a pie. El lugar cuenta con un estacionamiento. La entrada es aquella y el costo es de 500 pesos por persona. Y lo que tenemos acá, gente, es una réplica de una carreta de carga de tamaño original. ¿Ustedes vieron lo que es esa rueda? Es inmensa. Debe tener aproximadamente 2 metros o un poquito más. Gigante. Acá, en esta sala de cuadros que estamos viendo, todas las imágenes que estuvieron viendo, al parecer, fueron donadas por lo que fue la revista Antiojito. Bueno, ya finalizamos con la visita al Cabildo y ahora nos dirigimos a conocer la Casa de Tucumán. Y justo atrás del Cabildo van a encontrar este edificio, que justo ahí, me estoy señalando, tienen los baños. Así que 10 puntos. Muy, pero muy bonito. Vale la pena conocerlo. Y acá, gente, estamos haciendo un sendero que tiene 600 metros y se llama Sendero de las Postas Históricas. Es una caminata que te lleva directo a la Casa de Tucumán después de haber salido del Cabildo. Y al fin llegamos para conocer la Casa de Tucumán. Bueno, la ciudad de La Punta ha sido planificada en el presente, pasado y futuro. Esta ciudad solamente cuenta con viviendas sociales
Como podrán observar, no tiene cableado aéreo, todo subterráneo, y se construye o se hace la inauguración el 26 de marzo de 2003. Ahí contamos con 10.000 habitantes y ahí se fundó como Ciudad de la Punta. Ciudad de la Punta. En ese momento, cuando se inauguró la ciudad, ya contaba con la Universidad de la Punta, el Parque Astronómico, el set de cine, el Estadio Juan Gilberto Funes, el Hotel Epic, teníamos una escuela, Rosenda Quiroga, el Hospital María Juliana Becker, la comisaría, y teníamos en ese momento lo que era, no era intendente, sino eran interventores. Pasados los años, va creciendo esta ciudad, se hace lo que es la estación de servicio que le da más vida a esta ciudad de La Punta, porque en la Villa de la Quebrada, que estamos a 23 kilómetros, del 1 al 3 de mayo se festeja lo que es el Santo de la Quebrada. Entonces, las personas que vienen de Mendoza hacen un paso obligado por esta ciudad, ¿no? Entonces, cargan combustible, se abastecen y siguen a lo que es la Villa de la Quebrada. ¿La Punta cuenta con estación ferrocarril? No. No cuenta todavía. No cuenta con estación de ferrocarril. Perfecto. Todo lo que tenemos es acceso por ruta. Por ruta, obviamente por micros o colectivos que tienen diferentes recorridos. Está lo que es la avenida, la autopista 25 de Mayo, es el ingreso a la ciudad de La Punta, pero también tenemos por ingreso a la ciudad de La Punta por la ruta 146. Perfecto. Son dos micros diferentes. El de la autopista, la ruta 3 que se le llama, y de ruta 146. Y el lujo de estar en el primer pueblo que se fundó en el siglo XXI. Vamos a decir el lujo de estar en la nueva ciudad. Ciudad del siglo hoy en día. XXI. Buenísimo. ¿Cómo es tu nombre? Mónica. Mónica, muchísimas gracias por la... Gracias a vos. La data que nos tiraste y lo que sí. Nos enseñaste. Bueno, lo que sí, las viviendas que tenemos son, como te dije, viviendas sociales y cuentan con todos los servicios que es luz, gas, cloaca. Así que estas, cuando nosotros venimos a vivir acá, contábamos con todo eso. Primer mundo. Las últimas viviendas que se entregaron, que fueron 36, ya vienen incluidas con paneles solares. Bueno, lo que estamos viendo acá es una réplica exacta de lo que es la Casa de Tucumán. Mónica nos estuvo contando de que se han encontrado pocos planos y pocas fotos donde se pudo reconstruir y se pudo hacer nuevamente este edificio en su tamaño y en su imagen original. Otro detalle también que nos dijo fue que se ha tomado hasta el detalle del ancho y el alto de las puertas. Como se ven ahí, el ancho y el alto son las originales, hasta el mismo piso que fue hecho en terracota. Otro detalle más, acá que me lo estaba recalcando Mowgli, es el ancho de las paredes. Ven, como pueden ver, ojalá que se pueda apreciar, pero esto debe tener aproximadamente 1 metro, ¿no, Mowgli? De ancho, la pared. Bueno, esas son las medidas originales que tiene la Casa de Tucumán. Y acá, lo que vamos a estar viendo es uno de los documentos más importantes que tiene nuestro país. Son las actas de independencia. Lo que vamos a estar viendo acá es el patio trasero que tiene la casa. Y ese edificio que estamos viendo ahí es la sala de los esclavos. La misma se conserva también a la exactitud del original.
Miren cómo va cambiando la condición edilicia. Ya acá tenemos suelo de tierra, el piso es de tierra. Ya acá no hay ningún tipo de piso que permita otra comunidad o de lujo. Acá tenemos el aljibe y el último patio. Y en esta sala que vamos a ingresar tenemos un tablero de ajedrez inmenso en el cual uno se puede sacar fotografía y hasta jugar. Y allá al fondo, si se puede apreciar acá en el video, son las nuevas casas que se han ido entregando acá a la gente que vive en la ciudad de La Punta. Y un detalle muy importante, gente, que ha quedado y queda registrado en la historia. ¿Ven esos troncos de los árboles que han quedado, que están pintados de varios colores? Fueron para darle un toque de vida, un toque de brillo, un toque de alegría a toda esta zona. Pero porque en el año 2017, acá, sufrieron un incendio forestal muy pero muy grande, que afectó justamente a la casa de Tucumán que estábamos viendo y que visitamos recién. La prendió fuego en su totalidad y se perdió prácticamente todo lo que tenía. Los campos acá quedaron obviamente en una situación de devastación. Y los pocos troncos que quedaron en esta zona, la gente les dio este toque de pintura, ¿no? Este toque de color, este toque de vida, para cambiar un poquito la imagen que se tenía después del incendio. Y así, gente, de esta manera finalizamos la visita al Cabildo y a la Casa de Tucumán que van a encontrar en la ciudad La Punta de la provincia de San Luis. Dejamos atrás la ciudad La Punta y vinimos a conocer las salinas del Bebedero. Bueno, nos encontramos prácticamente solos acá. Lo único que tenemos a la entrada de lo que son las salinas, la fábrica que refina, empaqueta y distribuye. Pero nada más que eso. Nos esperábamos encontrar una oficina, un lugar donde sea tipo museo, pero no, no hay nada. Solamente esto, gente. Y justamente si se ve en aquella parte, también parece que continúa las salinas ahí, pero está vallado, no se puede pasar. Y posiblemente el atractivo, ¿no?, turístico que tiene este lugar sería más la visita a la fábrica, porque justo pasamos, cuando estábamos ingresando, habían un par de personas que le preguntamos cómo era acá y nos dijo que había una chica ahí en informes que a las 2 de la tarde los iba a pasar a buscar para enseñarle el funcionamiento de lo que es la fábrica. Pero bueno, nada hasta el momento. Thank you.
Y hasta acá el video de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Danos un like, suscríbete y hasta el próximo video.